Descendemos hacia la sexta planta de la mina de Las Cuevas, en Palencia, 500 metros bajo tierra, donde un grupo de 52 mineros llevan 16 días encerrados. Son el último eslabón de la cadena del carbón, la que lo rescata para que las eléctricas produzcan energía. Llevan 2 meses sin cobrar el salario, pero su encierro no es solo por las nóminas. Temen a un futuro en el que el carbón de fuera, el gas o las renovables, le sigan quitando espacio, le sigan quitando futuro. Llevo 23 años en la mina y tengo 45 años de edad. Y vivo en una zona minera que hace muchos años y ahora en mayor medida depende casi exclusivamente, es un monocultivo, del carbón. Somos la única fuente autóctona de energía que hay en España y nuestro grado de dependencia energético es superior al 80%. Es indudable la necesidad del carbón español. Su día nos prometieron que iban a sacar adelante un decreto por el cual se iba a quemar el carbón que nosotros producimos para producir la corriente, y el carbón que nosotros producimos se amontona, no se quema, el empresario no lo vende y a consecuencia de no vender el carbón no nos paga. Pues es muy duro porque aquí los huesos, hace mucho frío, se te mete la humedad, se te meten los huesos, estás cansado, necesitas ver a la familia, estás lejos de tu mujer, estás lejos de tus hijos, de los amigos. Fíjate que echo de manos un mando a distancia, una tele, un sofá, no sé cómo decirte, esas cosas. La respuesta está unos metros más arriba, en plantas termoeléctricas como esta de Velilla y otras que llevan más de un año paradas. La crisis financiera hizo que el precio del carbón internacional fuera similar al nacional. El nuestro era competitivo y Bruselas obligó a suspender las subvenciones. Sin ese incentivo y con la reducción del consumo provocado por la crisis actual, las eléctricas optaron por producir su energía con otras fuentes. Un decreto del gobierno que debe ratificar la Unión Europea obligará a un consumo mínimo del carbón nacional. Fundamentalmente lo que ha generado la crisis es un bajón muy importante del consumo y hay mucha tensión en el mercado porque nadie quiere reducir sus fuentes de generación. Hace solo 2 años había sitio para todos y no había tensiones pues entre nuclear, renovables, carbón, ¿no? Ahora estamos viendo tensiones constantemente y yo creo que no se le ha dado al carbón el valor que se le debe dar dentro de la estrategia europea energética. Europa tiene una política energética en la cual apuesta fundamentalmente por el desarrollo de las energías renovables. Y se está contraponiendo, yo creo que por desconocimiento al carbón, a estas fuentes de energía, cuando el carbón es esencial en el desarrollo de las energías renovables. Las movilizaciones y los cortes de carretera por parte de los mineros vienen siendo otra forma de presión para que el gobierno acelere el decreto que lleva un año en preparación. Mientras, el Ejecutivo ha ido comprando partidas de carbón a las empresas mineras para aliviar su situación, almacenándolo como reserva estratégica. Lo que el Real Decreto hace es asegurar el funcionamiento de las centrales que consumen este carbón de forma que estén disponibles, que estén funcionando y al mismo tiempo que la minería que está dando apoyo a estas centrales, que está dándoles el recurso, estén también en funcionamiento y estén listas para mantener su producción. Cuando el Real Decreto esté en marcha, estas centrales aumentarán sus horas de producción y por lo tanto el consumo de carbón aumentará también, dando viabilidad a las minas. La minería española lleva en reconversión desde los años 90 para eliminar las explotaciones menos eficientes. Ahora apenas quedan 5 o 6 cuencas y unos 7.000 mineros, y el cierre de minas ha vaciado los pueblos, como Tremor de Arriba, Velilla o Guardo, donde solo quedan 120 de los 1.200 mineros que tuvo. Por cada empleo en la mina se crean otros 2 indirectos, y aquí la ecuación juega al revés. Los alcaldes piden que se cumplan los planes de revitalización, sobre todo en infraestructuras, para intentar atraer otros negocios a las comarcas. Y
Estamos reducidos a la mínima expresión en la que estamos ya metidos en lo que es la minería estratégica. Lo que nosotros decimos es que hay que mantener esa idea de la minería estratégica, que siga previendo la propia actividad de la minería por si nos es necesario, que en un país de que somos 80% dependientes de la energía, mañana hay un debacle y no seamos capaces de tener, no podemos preparar en un día a un minero para que vaya a explotar una mina, ni podemos abrir una mina en un día, ni en un año, y todas las minas que se cierran es imposible de volver a abrirlas después, ni en los 3 días, ni en los 3 meses, no es una cuestión de ese tiempo, pero además es que ha fallado todo lo demás. El carbón es un combustible fósil para el que hay reservas para aproximadamente 130 años. Es decir, que cuando se haya agotado el gas natural y el petróleo, todavía nos quedará carbón. En España ha ido bajando su contribución a la generación de energía eléctrica. Estamos en este momento en un 10, 12, 14%, dependiendo del año. El último año ha bajado. Pero tiene una característica fundamental, y es que es el único combustible autóctono, es decir, el único combustible del que tenemos reservas. Es la tercera visita de los médicos a los 14 mineros encerrados en esta otra mina de Tremor de Arriba, en León. Con ello quieren reclamar sus nóminas y el futuro del sector. Como en la mina Palentina, aquí han empezado a aparecer los problemas respiratorios, gastroenteritis y dolores de huesos por la humedad. Mientras, a las puertas, vecinos, compañeros, esposas y todos los mayores del pueblo vienen cada mañana y cada tarde y cada noche para acompañarles. Están con su lucha porque ya vieron cerrar demasiadas minas y es el único empleo posible para los jóvenes. Es que esto es muy importante. Y es muy serio y muy penoso ver que están ahí esos compañeros de que no puede ser esto. Y si la cierran, desde luego. Sí, es de lo que vivimos. Es de lo que se vive, aquí es de lo que se vive, de la minería. Porque todo, si se dan cuenta, está arruinado por las minas. Y entonces aquí no se vive de otra cosa. Y para la juventud, y eso. Si aquí no hay puesto, pues tiene que ir a buscarlo a otro lado. Claro que van. Para la juventud no hay trabajo. No hay trabajo, porque ahora no cogen a nadie. No quieren aquí coger para la juventud nada. Claro. Van viniendo, van marchando. Veces más, otras veces venimos menos, pero sí, ya no está, sí, hay aquí sí. Gente. Ni años, sí. Sí, acompañando. En una escena que más parece de otro siglo, la solidaridad sigue funcionando en estas comarcas mineras. Estos compañeros han optado por esta decisión porque, desgraciadamente, al trabajador es lo único que le queda. Y hoy por hoy el trabajador es el único que ha cumplido, porque es el que se levanta todos los días por la mañana y viene aquí al pozo, encima no cobra y deja su salud. Y luego encima nos comparan con gente como los controladores aéreos, pero aquí hay mucha gente que está cobrando 900 euros y menos. Vamos, nosotros lo que queremos es que las eléctricas no quieren consumir nuestro carbón, no porque les salga más caro, al contrario, ellos tendrán sus contratos con gas natural, que será de ellos, y querrán quemar su propia materia, que hasta cierto punto lo vemos lógico, pero que lo consuman sin hundirnos a nosotros. La parte de la reivindicación de los salarios debidos también tiene su lucha, esta vez en las calles de Ponferrada y frente a las empresas de Vitorino Alonso y Manuel Viloria, dos grandes magnates del carbón que acaparan el 90% de las explotaciones de Castilla y León y que son los únicos que no han pagado los salarios. En una se recogen firmas y hay concentraciones todos los días. La solución, en primer lugar, es que se le pague el salario a los trabajadores que se le adeuda, las dos mensualidades, bueno, ahora una mensualidad y media, y que desde el gobierno se nos diga claramente, pero con una fecha exacta, ya no nos valen más posiblemente o en unas semanas, queremos una fecha exacta de puesta en funcionamiento del Real Decreto. En esta otra, cuatro mineros y sindicalistas están en huelga de hambre, algo debilitados, pero con ánimo todavía para mantenerse. Hay un problema importante, que es el impago de salarios. No tiene justificación que estos empresarios, porque el resto los han pagado, no hayan pagado los salarios, pero hay otro tema que es sumamente importante, que es el Real Decreto. El Real Decreto nos garantiza que se recoja el carbón autóctono y que se consuman las centrales
en las centrales de la zona. Desde el mes de febrero llevamos sin facturar ni una tonelada de carbón. Cualquiera puede entender que eso en una empresa tiene un límite. Una empresa sin ingresos no puede funcionar. Nosotros hemos tratado de buscar todo tipo de situaciones o de soluciones puntuales para salvar la situación, pero la última de ellas, que fue en el mes de mayo, cuando se adelantaron las ayudas, quedó claro que si en el mes de agosto no empezábamos a vender carbón y vender de manera importante, la situación era insostenible. El gobierno, como digo, ha estado a través del almacenamiento estratégico adquiriendo el carbón de todas estas centrales, empezando en julio, y con distintas ampliaciones, distintos periodos, el último de ellos hace apenas un mes, en agosto, hacía una ampliación adicional de un mes más, y ha pagado todas estas ayudas, las ayudas que se han pagado junto al dinero que se ha distribuido a UNOSA, en el caso concreto de las dos empresas, que recordemos que solamente hay dos empresas que no están pagando los salarios, asciende a casi 270 millones de euros. Una cantidad que entendemos que es más que suficiente para haber cumplido con el pago de las nóminas. El gobierno ha abierto una inspección a estas empresas. Pero más allá de las ayudas públicas, el futuro del carbón pasa por conseguir que cuando se queme no emita CO2. Es lo que experimentarán en esta planta de captura de CO2 que se construye en Ponferrada y que es pionera en el mundo en su tecnología de oxicombustión. Separará el CO2 que se podrá almacenar sin riesgo en determinados suelos, donde se mimetizará con las rocas al cabo de los años. 7 de las 9 empresas que la construyen son españolas y el modelo será exportable a otros países. La Unión Europea ha hecho ya una apuesta y es que marca una fecha. Y marca una fecha a partir de la cual todas las centrales deben estar preparadas para incorporar tecnologías de captura. Al mismo tiempo va a poner precio a las emisiones de CO2, con lo cual será, digamos, costoso emitir, y en tercer lugar hace programas de desarrollo tecnológico. Hay una triple línea de acción que es reguladora y prohíbe, y otra línea que estimula mediante programas. Bueno, los calendarios previstos son 2015, como una fecha en la que las nuevas centrales deberán tener incorporadas las tecnologías de captura. Este es uno de los proyectos en los que se trabaja en la Ciudad de la Energía de Ponferrada, una instalación del Ministerio de Ciencia, donde también se prepara el futuro Museo Nacional de la Energía y otros programas de sostenibilidad. En el futuro no habrá industrias viables sin tecnologías de reducción del CO2. Pero para alcanzar los compromisos de reducción de emisiones que está contrayendo la Unión Europea, no solo hay que capturar CO2 en las centrales térmicas de carbón. Habrá que capturar CO2 en las centrales térmicas de gas natural, los ciclos combinados. Habrá que capturar CO2 en las plantas de cemento, en las refinerías y en la siderurgia. Y esos son los 4 sectores emisores de CO2 en los que las tecnologías, con variantes, porque no todas las tecnologías son aplicables a todos los casos, tendrán que capturar CO2. Pero tendrán que capturar CO2 por una cuestión meramente económica. El carbón nacional es de peor calidad y cuesta más que el obtenido en las minas de Rusia o China, dos de los grandes exportadores que trabajan con peores condiciones de seguridad. España mantendrá una reserva estratégica para afrontar posibles crisis del petróleo o el gas, pero las nuevas tecnologías abren también un enorme campo de oportunidades, porque en el futuro solo será viable un carbón sin CO2.